Ok, campeones, sé que muchos ya han completado el desafío, por algún motivo ya lo tienen listo, me alegra, los felicito de verdad. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Need for Speed No Limit para dispositivos Android. Chicos, gracias siempre por todo su apoyo, dije Android, Android, sí, disculpen, se me lengua la traba a veces. Gracias por estar aquí, gracias por seguirme. De nada, de nada, de nada, en serio, cuando me escriben que gracias a lo que yo les he explicado ustedes han completado un desafío. No se olviden de mi gran consejo: hacer sus tareas diarias, ¿sí? Sus tareas diarias son súper importantes porque consiguen oro, consiguen crédito, consiguen incluso esto verde caña que ven arriba, al lado del nivel 100, que es para saltarse las carreras y no tener que correrlas y poder ganarse los premios antes de tiempo. Así que vamos a hacer esto porque nada más me quedan 6 minutos y no quiero que se me vaya porque tengo que irme al desafío. A ver, ahí recolecto un par de lingotes de oro, claro que sí. Gracias. Entonces va a reiniciar inmediatamente. Creo que tengo por aquí el cofre de oro para ver, ¿no? No, se bloquea 21 horas, así que eso es para mañana. Ok, lo que sí tengo y les voy a mostrar antes que nada, observen. Bueno, lastimosamente va a tener que ser el Viper, observen esto de aquí. Lo voy a comprar con los ojos cerrados. 5 planos más, solamente me hacían falta 4. Así que ya con eso puedo subirlo a la siguiente etapa. A ver qué sucede, ¿sí? Pero eso no lo voy a hacer todavía, ¿sí? Ya los compré. La verdad es que no quería hacerlo para no malgastar el crédito. Pero tengo que hacerlo, ¿sí? Porque en realidad ya es hora de que yo tenga por lo menos un auto tuneado. Ya sea el Viper, ¿sí? Quería el R35, pero ni modo, ¿sí? Así que bueno, chicos. Día 6, huido de la poli. Ok, miren, tengo bastantes piezas que instalar. Creo que tengo que subir para ver. No, no tengo. Me faltan 5 planos para la siguiente etapa, así que esos 5 planos los conseguimos aquí. Vamos a abrir esto. A ver, ahí hay 20 planos, así que con eso subimos. Creo que aquí hay más de 15 carreras. Ok, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreras. ¡Wow! No va a ser fácil grabarlo porque son 14 carreras, son 14 tickets. Obviamente yo tengo 5 aquí. Tendría que gastar oro dependiendo de que si llego al PR ahorita con las piezas que tengo. Voy a correr las 4 primeras carreras y a ver, obviamente se va a reiniciar el reloj mientras que estamos aquí. Oye, hay que hacer 3 roces, creo que sí. Oye, alguien por allá me mandó el auto mejorado, digo modificado. Felicidades, no recuerdo el nombre ahorita, pero ahorita se los voy a mostrar. Ok, listo. Ah, ok, esto es nitro, perdón, disculpen. Sí, hay que hacer un par de zonas de nitro. Necesito solamente 3. Ahí va una. Ahí van 2. Aquí viene la tercera, pero bueno, sí. 3. Listo. Pero igual vamos a tomar las otras. Creo que eso nos va a dar algo de crédito. Aquí es un poco difícil deslizar por ese tipo de cosas. No quería que sucediera, pero ya sucedió. Wow. El nitro no arrancó. Sí, justo a tiempo. Así que no me puedo dar el lujo de deslizar y perderme el ticket aquí, sí. 8 zonas de nitro en vez de 3. Gracias. A ver los créditos. Creo que cada zona de nitro son 100 de créditos. Sí, bueno, casi. Ese director es bastante creyente. Yo pienso que esto es como un Rápido y Furioso, sí. La película, sí. Oiga, esa película, bueno, no estuvo tan mala. No sé qué opinan ustedes que la vieron. La verdad es que para mí, yo siento que en cierta forma han perdido la esencia de los autos modificados. Claro, obviamente por lo que sucedió con el actor, que en paz descanse. La verdad es que, bueno, la esencia para mí de esas películas era más que nada los. ¿Cómo les explico? Los autos modificados, sí. A ver, alto, quedas arrestado por conducción temeraria. Sí, perfecto, tenía la esperanza de que apareciera. ¿En serio?
serio, ahora vas a merecer la policía por aquí. Ok, esta es una carrera regular, así que creo que puedo aprovechar para tratar de deslizar algo. Y obviamente tengo que quitarme a todos estos señores de encima, sí, ya me fui. Adiós, atatay. Deslizo un poco ahí, vamos a ver qué tanto me gané de créditos. Tengo bastante en la tienda. Alguien me decía que cómo me había quedado sin crédito en realidad. Bueno, no sé. Recuerden que yo cada vez que veo una pieza en la tienda, miren que no lo he hecho. Cada vez que veo una pieza en la tienda trato de comprarla porque no sé si la voy a necesitar, sí. Déjenme ver algo aquí si ya se reinició el cronómetro para entonces aprovechar e instalar esas piezas y a la vez hacer. No, queda un minuto. Todavía una carrera más. A ver, tengo aquí. Uy, casi un minuto exacto. A ver, esto lo voy a comprar con los ojos cerrados porque creo que lo voy a necesitar bastante. Igual la llanta, si no me equivoco. No, no, no tengo suficiente crédito, así que no importa. Vamos a hacer la tercera carrera. Esa pieza verde es bastante esencial, ya que ayuda a subir bastante el PRBC 2 puntos. Ánimo, chicos, que sí se puede. Si yo estoy al igual que ustedes, y bueno, no sé si este video lo voy a partir en dos. Porque está bastante complicado hacer 14 carreras. Bueno, no complicado, sino que en verdad no quisiera gastar lingotes. No quisiera, pero tengo que mostrárselos, ¿sí? Quiero mostrárselos más que nada. Ahora se llama Ley de Justicia. Permiso, señores, permiso. Wow. Que no se hace. A ver, permiso, señores, permiso. Wow. Wow, ese otro auto viene súper cerca mío. Ok, creo que ya lo logramos, ¿sí? Wow, me perdí ese nitro allá. No tenía que habérmelo perdido. Bueno, fue bastante complicadita. Me tocaron ahí un poco porque me metí en medio de todo, sí. Creo que no había camino por donde cortar. Bueno, fueron 7 zonas de nitro en vez de 4. Eso es bastante bueno, ya que eso es crédito extra. Eres increíble esquivando a Poli, ya lo había hecho. Demasiadas veces, demasiadas veces. Y más aquí en el juego, ¿sí? Oye, disculpen. No, pensé que ya había pasado de esa pantalla. A ver, ya te reiniciaste, necesito instalar piezas, ¿sí? Sí, ya se reinició. Así que vamos a lo de nosotros, ¿sí? A ver, esto ya también se reinició. Ahí hay un tanque de nitro. Cuesta 6.000, así que puedo que recoja algo de crédito. Así que vamos, bueno, no voy a recoger en realidad. Vamos a comenzar a instalar porque hay que ver el siguiente PR, ¿sí? Ok, esto aquí, vamos a instalarlo. Voy a instalar antes de reconstruir, aunque yo creo que tengo que reconstruir. Vamos a ver aquí. Sí, tengo que reconstruir. Ok, tengo que instalar. Creo que tengo las dos. No, solamente tengo una. No importa. Ok, creo que me toca reconstruir. Vamos a ver algo. Me preocupa instalar esa pieza 766. Ok, ahí hay dos y dos. Déjenme ver algo. Vamos a hacer esto aquí. Creo que necesito solamente dos y las dos las tengo allá. Vamos a ver. Sí, ok, sí las tengo las dos. Creo que me voy a quedar casi sin créditos. Mire, no subió ni un punto el PR, en serio. Solamente un punto, no puede ser. A ver, y la pieza azul acá, necesito yo una de estas piezas. Creo que aquí tengo algo. No, no era ahí, era abajo, disculpen. Wow, ya va a evolucionar a la siguiente. Aquí sí, aquí tengo una pieza.
Imagínense cómo se reducieron 4.000 créditos a casi nada, ¿sí? Bueno, de 7.62 a 7.66 no hay mucha diferencia. Tengo que todavía reconstruir esa parte. Vamos a hacer los siguientes dos tickets. Bueno, miren, casualmente me van a dar un tanque de nitro que lo iba a comprar, así que no creo que no va a ser necesario invertir en eso. Me lo voy a ganar en esta carrera, así que vamos a ver qué me da la siguiente carrera. Voy a revisar uno por uno porque en realidad necesito ver las piezas y comenzar a organizar porque estas dos etapas son las etapas más complicadas de todas, ¿eh? Porque obviamente hay que tener un cierto PR, ¿sí? Espero que usted no le moleste que yo deslice de esa forma, ¿sí? O sea, no mantener el auto recto o directo. Porque en realidad recuerden que lo hago más que nada por recoger créditos, ¿sí? Quédate quieto. Lo hago más que nada por recoger créditos y tener algo extra fuera de lo que regularmente se gana en la carrera. Mire, ya llevo 1.000. Creo que con esos 1.000 ya casi hago 1.000 créditos. Aunque tampoco no me puedo estar confiando del señor ese que viene allá porque ese señor es un McLaren igual que mi auto favorito. Ok, 2.092 metros. No, perdón, 2.092 de derrape, ¿sí? Imagínense, fueron 2.182 de crédito, que es lo que le digo. Si no hubiera hecho eso, solamente me hubiera ganado 24 de crédito. Y eso no le veo nada interesante. Así me van a agarrar, se va a acabar la película, en serio. A ver, solamente me queda un ticket y casi nada de piezas por instalar. Voy a meditar. Miren, en verdad quería llegar. Si llegaba al PR, gastaba en el oro. Pero no estoy ni siquiera en el PR. Que eso me preocupa bastante en realidad. Porque en realidad la idea era tener el PR y pasar para poder completar por lo menos la mitad de las carreras, ¿sí? Esto lo estoy grabando. Hoy es martes en la noche. Ay. Así que por eso les digo, en realidad la repetición de los tickets sería mañana en la mañana miércoles, porque obviamente son 5 horas y es bastante difícil esperar, al menos que yo compre, pero lo malo es que si compro lingotes ahorita sería más que nada para repetir carreras y no es lo que quiero. Ok, tengo un par de tickets más para poder continuar. Vamos a ver aquí qué sucede. Voy a hacer las dos carreras que siguen a ver qué hago. Estoy un poquito lejos del PR, pero no importa, sí. Vamos a ver. Wow, fue bastante intenso, ¿no? Ahí.
Cuidado, cuidado. Uy, casi, casi me quedo, chicos. Que tengo un montón de aplicaciones abiertas y me vas a mandar a reservar siempre. Chicos, quiero que decirles algo gracioso. Ahorita mismo estoy en mi hora de almuerzo. Yo les he dicho que no solamente hago esto, que también trabajo. Y la verdad es que esto es lo que yo los comentaba mientras que hablo con ustedes. Voy a hacer esto rapidito, utilizar esos 5 tickets y avanzar. Voy por aquí. Sé que a muchos se les está haciendo difícil, otros los completaron. Felicidades a lo que se les está haciendo difícil. Ánimo, no se rinda, sé que sí se puede. Yo no he gastado oro, he estado recolectando piezas, me gasté 5 tickets, hoy es miércoles, esto no lo voy a, creo que no lo voy a poder publicar hoy porque no creo que tenga el capítulo completo, sino que esto lo van a ver hasta el jueves. Y salí un momento, si escuchan alguna alarma de algún carro, ustedes ríanse, ¿sí? Estoy en un estacionamiento grabando, porque en realidad, miren, a ver, ok, si no me gusta grabarles en un lugar donde haya ruido, obviamente, porque no es la gracia. El ruido que ustedes tienen que escuchar solamente es el del videojuego, no el mío. Wow. Echa para allá, eso. El único ruido que ustedes tienen que escuchar es el videojuego y, bueno, mi voz. Tampoco me gusta grabarle frente de demás personas porque sufro de miedo escénico. No pude derrapar casi nada, así que no voy a conseguir suficientes créditos. Miedo escénico, porque en realidad uno no se acostumbra a que lo escuchen diciendo estas cosas al frente de un video y dirán, ¿y este loco qué se cree? ¿O este loco quién es? Nada, nada, nada. Así que me vine un momentito y estoy por acá arriba en un auto encerrado grabándoles para poder completar esto y no dejarlo a medias, porque sé que se me va a hacer difícil si lo dejo a medias. Ya me ha pasado anteriormente y es lo que yo siempre he dicho, que es lo difícil de grabar estos desafíos, porque o gasto oro o juego mientras que pasa el día, ¿sí? Y obviamente no voy a jugar ninguna de las carreras regulares para que ustedes no la vean, porque igual puedo habérmelo saltado o algo por el estilo y no es la gracia. Quiero que, si me equivoco, ustedes lo vean, quiero que vean lo difícil que es pasar o las cosas que se pueden hacer para poder llegar al PR necesario. Miren, quiero mandarle un saludo al amigo Diniván hasta Panamá. Él me había escrito ayer y, bueno, estaba en esto también. Tiene rato que no me escribe. Así que espero que consigas el auto, amigo, y todos, que espero que lo con... Detenete al GT ya. Hostia, tío, seguimos con esa traducción. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que aquí no tengo que hacer nada en especial más que huirle a todas estas personas. A ver, sí, yo creo que ahí vamos bien. Entonces, esto es lo complicado, porque en realidad, si yo tuviera el día libre, yo les digo de que, bueno, pues vamos a grabarlo y ya, pues pare contar. Pero no, tengo un horario de 9 a 6, así que no puedo hacer muchas cosas en ese horario, ni mucho menos me voy a encerrar en una oficina a hablar, porque sé que hay gente entrando, saliendo y nada, no quiero que escuchen nada de eso, ¿sí? Así que, a ver, ya llevamos dos, vamos bien, llevo algo de crédito ahí. Creo que ya le he instalado todas las piezas que tenía disponible, déjenme ver. No sé si tengo algo en la tienda. Yo espero que no me entre ninguna llamada ahorita. A ver, tengo 4.000 ahí, 6.000 acá. A ver cuál de las dos, en qué tiempo se reinicia. 4 minutos, creo. Vamos a ver. Chicos, miren, yo no sé si este video lo voy a hacer dos partes o lo voy a hacer una parte, porque dependiendo de qué tanto tiempo dure, ¿sí? A ver, aquí tengo algo para instalar. Allá vi la pieza azul que la necesito. La del tanque nitro, creo que sí la necesito. Que tengo aquí. Ah, no, pero si tengo un tanque nitro, sí tengo eso. Creo que la única que no tengo ahí es la de los 4.000. Pero el nitro, el tanque nitro, en algún momento me va a ayudar a subir bastante PR. O aquí me. Yo creo que. Vamos a seguir, vamos a seguir. Lo voy a meditar de aquí a que termine si compro la de 6.000 o los 4.000. Dependiendo de la cantidad de crédito que adquiera, ¿sí? Así que, bueno, chicos, aquí estoy para compartirlo con ustedes, para ustedes, ¿sí? Si el audio se escucha diferente es porque no estoy en un lugar tan amplio como siempre estoy encerrado. Así que, bueno. Ánimos, ánimos, chicos, que sí se puede. Cierto, chicos, gracias por estar aquí, gracias por apoyarme, gracias por ser parte de esta pequeña pero gran familia, ¿sí? Hablando del mi miedo escénico, antes, ¿saben? Al principio yo no hablaba en los videos. Sentía que mi voz no iba a ser muy aceptada, pero bueno, parece que sí,
sí es bastante aceptable, sí. Por lo menos no hablamos todo aburrido. Wow, el tiempo, cuidado. Deslizar, deslizar, la vida se trata de deslizar. Cuidado. Wow. Si me hubiera chocado ahí, hubiera sido de terror, sí. Y bueno, lastimosamente hay algo importante. Alguien me estaba escribiendo de una manera bastante grosera. Es alguien con el que... es alguien que ayudé en alguna vez en algún videojuego. Lastimosamente, miren, cuando yo los ayudo a ustedes, tienen que saber que una vez es suficiente, ¿sí? No puedo hacerlo dos veces. ¿Por qué? Porque esa segunda vez puede haber sido una ayuda para alguien más, ¿sí? Todos tienen derecho a que tengan una oportunidad de que se les ayude o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, en base a eso, miren, yo tengo mucha paciencia. Por eso hago las tareas diarias todo el tiempo, ¿sí? Sé que no todo el mundo le gusta hacer las tareas diarias ni hacer el modo online todo el tiempo. Eso es bastante... invertir bastante de tu tiempo en eso, ¿sí? Y no tiene gracia, no tiene lógica, ¿sí? Y, en base a todo eso... a ver... corten, tenemos una emergencia. ¿Qué ha pasado? ¿Han robado toda la grabación? No, uff. Ajo. Wow, se está poniendo bastante dramática. A ver, quítense. Wow, ¿eso fue en serio? Estás buscando. Te salvas porque no es una carrera regular y no te podía revolcar, ¿sí? Wow, a darte lo tuyo, ¿sí? A ver, y sí, chicos, miren, yo a mí no me molesta, yo siempre les he dicho a ustedes que lo bueno y lo malo siempre es positivo. Saben que si le escriben cosas buenas, es bonito. Y si le escriben cosas malas, es porque estás haciendo algo bueno, ¿sí? Así que, y malas me refiero a malos comentarios, a groserías, a mala educación. Existen todo tipo de personas aquí. Y miren, yo agradezco todo lo que tienen un buen comentario sobre que les ha ayudado mucho mis videos. De verdad, gracias. Es un honor para mí. El honor es mío. El honor no es de ustedes. Que ustedes digan, y que hablé con Junior. No. El honor es mío cuando ustedes están por aquí, sí. Ok. Y yo no tengo ningún problema. Solo que tienen que saber que, miren, les digo algo muy sincero. Es tan fácil borrar un comentario. Solo un clic y ya. Así que no malgasten su tiempo en eso. Yo sé que a veces enojan ciertas cosas. Por lo menos en Mortal Kombat, les soy sincero, enoja ver la cantidad de almas. Porque en realidad es un truco. No voy a decir la otra palabra, siempre se lo he dicho, pero... normal, chicos. Si no les gusta, no lo vencen. Y ya hay punto. Yo les he dicho siempre el motivo por el cual lo hago. ¿Y por qué seguimos aquí? Sí. Oye, miren, el segundo personaje tiene un fondo como el mío. Zombie Eaters. Es como comedor de zombies, comiendo zombies... algo así. Así que bueno, chicos, ustedes no se preocupen. Si ustedes escriban lo que deseen, yo siempre he dicho que todos los comentarios son bien recibidos, todos, los buenos y los malos. Así que no se sientan mal por un mal comentario, ¿sí? A ver, ahí va un Lamborghini, otro Lamborghini. Y creo que ese es un 650, si no me equivoco, ¿sí? A ver, vamos a tratar de deslizar un poco, a ver si recuperamos algo de créditos. Wow, cuidado con eso. Echa para allá eso. Allá tiene que haber agarrado a alguien más, no a mí. Choqué al McLaren, tenía que hacerlo porque si no me iba a dar el rayo ese. Cuidado. Ven por acá. Eso, quédate allá. Es fácil... esquivarlo cuando ya tienes oportunidad, cuando ya sabes cómo hacerlo, ¿sí? A ver.
Ok, me quedo completamente sin ticket, pero esto se reinició. Sí, se reinició. Ok, pero miren, esta pieza sí la necesito, así que la voy a comprar. No la necesito, pero es bastante importante tenerla. No fue el tanque nitro, pero fue esa. Me quedo con 1171, me faltan 3 carreras, todavía tengo un día y 7 horas. En 5 horas vuelvo a tener ticket, así que de aquí a que se haga de noche, creo que voy a poder. Estoy en 768. A ver, voy a instalar esto a ver algo. Vamos, tiene que subir como a 770. 788 es el PR necesario ahorita. A ver aquí. No, reconstrucción. Aquí sí tengo algo. Creo que esto no le va a subir el PR. ¿O sí? Sí, 770. Me faltarían 18 para poder llegar a donde tengo que llegar, ¿sí? Y miren, estoy casi sin crédito, ¿sí? Miren, ni siquiera el tanque de nitro subió. Pero bueno, chicos, voy a hacer una pausa. Ya les dije, no sé si el video va a tener una o dos partes. Vamos a ver qué tiempo demora. Así que quedamos aquí. Y vuelvo cuando tengo todo esto listo. 781, perdón. Cuando tengo todo esto listo para seguir, ¿ok? Así que ánimo, chicos, a seguir. Ok, deseo que sepan como siempre que esto no fue nada fácil, ¿sí? Sé que para muchos de ustedes ya tienen que estar terminando, ya lo terminaron. Los que no, bueno, ánimos, no se desanimen, chicos. Recuerden que lo bueno de este juego es que los desafíos los repiten. Así que en cualquier momento, pero los repiten, ¿sí? Me quedan muy pocas horas y voy apenas a pasar al día siguiente, así que vamos a ver cómo va todo esto, ¿sí? No, wow. Si me hubiera vuelto a chocar, creo que me hubiera quedado así. Wow, las dos últimas carreras, o sea, con esta sería la segunda. Fueron tres que tenía pendientes. Son nitro, nitro, nitro. ¿En serio? A huir, porque si no nos quedamos en medio camino. Comenzaron a aparecer las cajitas de nuevo.
Oye, ¿eso fue en serio? ¿Eso fue en serio que ese auto se me detuvo al frente y hizo lo que hizo? Wow, el nitro lo agarré exactito, señores, aunque me choqué allá de una manera bastante extraña. Pero bueno, creo que hasta aquí culminamos el último día. Un poco tarde, la verdad, pero bueno, aquí estamos, ¿sí? Sí, es verdad, aún nos falta la mejor parte, que es ganarnos el auto. Oye, chicos, felicidades a todo aquel que ya se ganó el auto. De verdad que qué alegría, me alegra mucho. Un auto nuevo para su colección y un auto con muchas estrellas para mejorar en algún momento, ¿sí? Día 6 completado. Eso no lo voy a abrir porque eso es parte del otro video. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Me quedan 15 horas, chicos. ¿Qué les puedo decir? Oiga, déjenme abrir algo acá. No, vamos a dejarlo hasta aquí. 15 horas, 15 tickets. Posiblemente la última carrera tienen que ser esa cantidad aproximada de carreras. Así que vamos a ver. Creo que sí voy a tener que gastar oro, pero bueno, ni modo, si toca. Dijo la loca. La verdad es que he estado un poquito atrasado. No sé, no sé en verdad. Hay muchas personas que de este desafío se les terminó antes. Así que, bueno, vamos a dejarlo de aquí y hablamos mucho más en el siguiente video. Así que gracias siempre por el apoyo. Gracias por estar aquí. Wow. ¿En serio te cerraste? No importa. Saludos, chicos.